Citroën, Spalding, Intersport, official global sponsors of the Turkish Airlines EuroLeague. Saludos nuevamente desde este gimnasio de Boblanc, donde Unicaja de Málaga está tratando de conseguir su pase matemático al top 16 y de momento lo está haciendo porque gana por 13, 21-34, con un gran primer tiempo del equipo de Jan Plaza defendiendo de maravilla y también muy fluido en ataque hasta el minuto 15 más o menos, cuando los de Jan Plaza lograron su máxima renta en el marcador con un 32-12. Y ahí Jan-Marc Dupraz tiró el órdago, porque debería ser un arma que tenía preparada para más adelante, pero el partido se le iba, puso una zona muy bien trabajada y ahí se acabó la fluidez en el equipo de Unicaja de Málaga, que con la zona en 5 minutos solo ha anotado 2 puntos. Sí, bueno, era de esperar que hiciese algún cambio porque la verdad es que estaban arrasando, ¿no? Y es un partido, el de los franceses de hoy, que es a vida o muerte si no están fuera. Por lo tanto, pues tienes que sacar todas tus armas y le ha funcionado, ¿no? El ataque del Unicaja se ha hecho muchísimo más lento, no tenía fluidez, no han sabido coger las mejores opciones. Se pasaba el balón por la línea exterior sin meter dentro, ¿no? Una zona es importantísimo que llegue el balón dentro para crear, ¿no? Para hacer que la defensa vaya allí y crear más huecos. No se ha logrado, y veíamos en la primera parte que decía que era importantísimo esos tiros de la esquina, no se ha hecho, así que ahora seguramente a lo mejor puedan empezar en man to man, hombre, defensa hombre, a lo mejor uno o dos ataques o directamente en zona. Con la zona ya. Esa zona no ha impedido que los porcentajes de Unicaja sean sensacionales en los tiros de dos. En los triples los dos equipos están naufragando. 0 de 10 para Limos, 3 de 13 para Unicaja de Málaga, que está ganando la lucha por el rebote. Y en lo demás, todo mucha igualdad en el resto de aspectos estadísticos, en robos de balones, balones perdidos y en asistencias. Se veía llamar en mí, que me veía la cara como de quién está contando. Y se está equivocando del lado de la cancha. Ahí el entrenador del Limos. Parece que Jamar Smith va a estar en el equipo inicial del conjunto francés. También Joan Plaza, por lo que vemos ahí jugadamente, renueva por completo el quinteto. Veíamos a Jason Granger, a Carlos Suárez y a Will Thomas entre los elegidos. Completan ese quinteto Ryan Toulson y Fran Vázquez. Efectivamente está Jamar Smith en el conjunto francés con Leo Westermann. Creo que también está Bongu Kolo, el brasileño João Paulo Batista, pues se agarra a los jugadores con los que ha remontado un poquito en el marcador el Limos, y también Adrián Moerman. Es el quinteto del equipo de Jan-Marc Dupraz. Comenzó el segundo tiempo. El Limos, si pierde, estará eliminado. Unicaja, si gana, estará clasificado para el top 16. Ahí se revuelve, que bien lo hace. Ese gancho, está claro que si coge la buena posición, lo tiene trabajadísimo y lo normal es que lo meta. Fran Vázquez. Toulson para Granger. Sobre él se coloca Leo Westermann. Bien ahí Toulson haciendo el rizo del doble carretón para un jugador que es tirador. No le ha salido el defensor. Lo bordea. Y tiputo. Marca de la casa. Ryan Toulson, raza blanca, tirador. Batista sacando para Bongu Kolo. El lanzamiento que se veía que no iba, ¿no? Ha cogido mal, se le ha escurrido al cogerlo. El balón le ha dado en el estómago y lo ha vuelto a coger. Eso ya se le coloca. La armonía, la musiquita del tiro, no sale igual. Pero recuperaron sus compañeros en el rebote ofensivo. Westermann para Batista. Bongu Kolo. Jamar Smith recibiendo la pelota, el máximo anotador de Limos en esta Euroliga. Aunque de momento le tienen seco. ¡Bingo! Abrió la lata. Es hablar de él y levantar la mano para decir: aquí estoy yo. Se colocan a 10. Carlos Suárez
Mal pase, recupera Jamar Smith, la tiene Leo Westerman. Westerman qué marca bien, los pasos, sensacional bien. La canasta de Leo Westerman. Han estado ahí mal los jugadores de Unicaja porque se han quedado mirando a ver qué, dónde iba el balón, ¿no? En vez de volver al balance defensivo, y eso ha facilitado que los dos puntos en contraataque de, por parte de Limos. 16-4, el parcial desde que Jamar de Prats decidió colocar la zona. La pelota de Will Thomas. Canastón. Fuerza, todo fuerza el de Baltimore. Aro pasado, ¿eh? Canasta difícil. Y tiro libre adicional para Will Thomas. La personal de Adrian Moerman. A ver si completa el estadounidense la acción de tres puntos. Culmina la jugada. Recupera los 10 de ventaja Unicaja de Málaga. Moerman. Para Jamar Smith. Bungúcolo. Se mueve hacia adentro. Batista. Uf. Qué bien. Ahí no hay, no hay nada que decir. Ha hecho ese cambio de ritmo. Ha doblado perfecto, ¿eh? Es otro equipo, ¿eh? El, que, sí. El francés ahora mismo. Thomas para Toulson. Robo de balón de Leo Westerman, aunque se fue por el lateral, pero casi recuperan la pelota. Y jugadas de este tipo, aunque no sirvan para nada en lo práctico, en el marcador, sí que sirven para mucho en esto, en el cambio anímico que provocan en la grada. Bien ahí, qué bonito, qué bonito, qué bien, qué... Porque le han dejado hacer todo eso, yo me alegro, pero ha sido raro, ¿no? Hay veces que no, no te da tiempo a reaccionar. 3-0-4-1. Amenaza con meterse en el partido Limos y acercarse mucho en el marcador. Leo Westerman hasta la cocina, se queda sin fuerza. El rebote no tiene dueño. Sí, Jason Granger. Ahí quiere correr el sudamericano. Se frena sobre la presión de Bungúcolo. Toulson. Carlos Suárez arma el brazo, vuela el triple, se queda muy corto. El rebote, Bungúcolo. A correr en la otra dirección. Que se para el alero del Limos. Jugando Westerman. Este man quiere hueco porque quiere atacar a Will Thomas. Abre Bungúcolo, se va fácil de Ryan Toulson. Se le queda corta la bandeja, una mano. Recupera Carlos Suárez. Granger en ataque. Vázquez. Ahí está Frank jugando para Jason Granger. Van a buscar a Ryan Toulson. Ahí la lleva Toulson. El movimiento sobre Westerman, el lanzamiento que no entra, el rebote, vaya pelea entre Will Thomas y Adrian Moerman. Asalto, ¿eh? Vaya bote de Will Thomas. Bueno, por eso es el equipo que más rebotes ofensivos captura, que van todos como, como fieras. Y luego pegamento en la yema de los dedos, porque cogió el balón solo con los deditos y no ha sido capaz Adrian Moerman de quitárselo. Carlos Suárez. La tiene Jason Granger. Granger con Toulson. Will Thomas. Hay que lanzar, hay que mirar el aro ya. Se han despistado. Vaya, vaya robo de Batista. Que no se descuide nada, Unicaja. Bungúcolo. Ese es otro partido totalmente nuevo, diferente. Qué bien. Moerman dentro para Batista. Poste alto, poste bajo. 32-41, vuelve a bajar de los 10 en Limos. Ryan Toulson enviando la pelota para Granger. Sale Fran Vázquez a bloquear, la tiene Will Thomas, nuevamente Granger. Vuelve la zona. Carlos Suárez. Se va hacia la esquina Toulson, al otro lado Jason Granger. El lanzamiento con mucha parábola, no encuentra ni el aro. El último en tocar ha sido Fran Vázquez, recupera Limos. Tiene que meter el balón, tiene que llegar dentro, la zona. En declaraciones justo antes de empezar el tercer cuarto, pero han sido antes de conectar, Joan Plaza hablaba de que esperaba la zona, pero eso no quiere decir que aunque la esperes, una zona buena hecha te descoloque por completo el ataque.
Bongo Colo para Jamar Smith. ¡Bingo! De Jamar Smith. ¡Ojo! Oficialmente el partido se ha complicado. Total, vaya tiro, el salto, la mecánica. ¿Te gusta, no? Mucho. Muy jugón, Jamar Smith. El parcial sigue creciendo, 27 a 9. Ha mandado banquillo. Algo le quería decir, John Stefan ha dicho, sí, sí. Espera. A banquillo. A tu sitio y ahora ya voy yo. Jamar Smith con dos triples. Ha metido de lleno a su equipo en la lucha por el partido. Está ganando por 14 a 7 el parcial de este tercer cuarto. Jamar Smith es el jugador que tuvo graves problemas con el alcohol, a punto estuvieron de acabar con su carrera deportiva, sí que tuvo que pasar por la cárcel, pero parece ya totalmente rehabilitado desde hace años. Pero cuando estaba en edad universitaria, a punto estuvo incluso de causar la muerte de un compañero. Pues, menos mal que se reformó. Sí. Amaya Valdemoro, no entendemos nada. ¿Qué ha pasado en ese saque de fondo? Regalo para que Jamar Smith. Para nada, Mix. Ponga su equipo a 4, 3, 7, 4, 1. Jason Granger, Carlos Suárez le grita algo. Granger trata de colocar a sus jugadores. Se apoya en Ryan Toulson. Toulson liberado por el bloqueo de Fran Vázquez. Se queda corto el triple. El rebote, Carlos Suárez. Menos mal. Stephenson. No, esto es lo que tampoco. No pueden hacer, ¿lo ves? Esto es lo que te hace la zona. Te precipitas, haces tiros incorrectos cuando tienes que jugar con paciencia. Moerman. Todo lo que hemos visto de Unicaja, de cómo movían el balón, que jugaban en equipo, se terminó, borrazo. Qué buena ayuda de Carlos Suárez para mandar a su casa a Ramel Curry. Está con el balón Granger, sale Stephenson. Toulson, la finta, el lanzamiento, vuelve a encontrarse solo con el hierro, Fran Vázquez, otra bola extra, vive del rebote ofensivo ahora. Hay un hueco gigante en el tiro libre, tiene que entrar alguien ahí. El lanzamiento de Granger. Son todos los lanzamientos son exteriores, todos, y no están entrando. Jamar Smith con Adrian Moerman, finta el triple, se la da a Ramel Curry, este sí que lo juega, pero no consigue anotar, rebote Carlos Suárez. Pido calma. Vamos a ver si consigue Unicaja de Málaga hacer un buen ataque. Granger, Suárez, no encuentra hueco de lado a lado, Toulson con Fran Vázquez, se ofrece en la pintura Carlos Suárez, la defensa de Moerman, evita que reciba la pelota el madrileño, Ramel Curry juega para Limos. Jamar Smith, Bungu Colo, que está ahora con Toulson, balón para JP Batista, que viene para meter dos nuevos puntos. 9-0 de parcial, desde el 30-41. Mira, solo 7 puntos, en este cuarto, en mi caja. Qué bien Toulson, está pisando Carlos Suárez, el balón sigue sin entrar. Y ahora juega Limos para ponerse por delante en el marcador. Un triple cambio, De Joan ahí, esperando. JP Batista otra vez amo y señor de la zona. En este tercer cuarto. Lleva 12 puntos, Empate a 41, vaya. Se fue toda la ventaja. Batista, 5 de 5. No llevan tiros de 2. Stephenson, bingo para John Stephenson. En el peor momento de Unicaja de Málaga ha aparecido este triple salvador del islandés John Stephenson. Jamar Smith busca la réplica, se queda corto, rebote Stephenson, la tiene Jason Granger, quedan menos de 2 minutos para ir al último cuarto. Jason Granger,
Stefansson se mueve para recibir totalmente solo, con ganas de tirar desde el mismo sitio, falla. Vaya rebote, qué trabajo de Carlos Suárez. Totalmente solo Ryan Toulson. Al hierro otra vez. ¿Cuántos fallos de tres en este cuarto? Qué horror, 4 de 20 van. 1 de 7 en el cuarto. Quizá falta personal de John Stephenson. Quiere que se lo expliquen mejor. El ataque se complica, Albicaja tiene que recuperar el nivel defensivo del primer cuarto. Quinteto bajísimo ahora de Joan Plaza, sentó a Fran Vázquez, entró Kuzminskas. También está en el partido Markovic junto a Will Thomas, Carlos Suárez y John Stephenson. Batista contra Will Thomas, tiene que sacar Bungu Koló. Kuzminskas aguanta como puede, Bungu Koló, que es todo físico, le ganó la pelea y el rebote acaba en sus manos. A uno Limos. Están ganando la partida en todo, ¿eh? Sí. Con otros ofensivos. Falta personal de Trent Plaisted. Jugador californiano que ya jugó en Limoges en la 2012-2013, pero que el año pasado se fue al básquet alemán para jugar en el Ulm, donde ha vuelto a recalar en este Limoges. Stephenson para Carlos Suárez. Bien la jugada ahí. Bien. Finalizó Carlos Suárez. Stephenson se le apareció la virgen, ¿eh? Porque se levantó para tirar. Se había metido en un marrón. Y porque Carlos ahí estuvo atento. Jamar Smith como pelea para liberarse. Batista, el pase casi bien, sin mirar. Markovic hiperatento. Y ahora la falta personal de Ramel Curry. Vaya canasta que había metido Markovic por si acaso. 33 segundos para el último cuarto. Va a entrar Vlade Golubovic en el Unicaja de Málaga. Tienes mucho cuidado con estas faltas en Euroliga porque te cae la antideportiva rápido. Kuzminskas para Will Thomas. John Stephenson. Markovic. Se mueven los tiradores de Unicaja de Málaga, se libera Stephenson, ataque de Golubovic. Le han pitado la falta personal al gigante de Novi Sad, Vladimir Golubovic. Bungu Koló. Subirá la pelota él sin ningún problema, finalmente se la da a Ramel Curry. Curry buscando el bloqueo de Joao Paulo Batista, se acaba la posesión, se queda solo, Curry se queda corto en el tiro, John Stephenson, aún se puede hacer algo, no se puede hacer nada más, bueno. 43 a 46 en el marcador, solo 12 puntos de Unicaja de Málaga en este cuarto por 22. El mejor parcial de este partido, los 22 puntos que ha conseguido Limoges. Y llegados a este punto, a mayo ya puede pasar cualquier cosa. No, bueno, ya el equipo francés, el Moss, cree que puede ganar. Y la defensa en zona les está yendo a las mil maravillas, ¿no? Como dijimos, no comenzó en zona, comenzó individual, porque ya en ese último segundo periodo ya empezó a ajustar. Vuelves al individual, vuelves a sorprender otra vez. Y no encuentran la solución, están forzando muchísimo el tiro de tres, no les está entrando y tienen que buscar otra solución. Desde mi punto de vista creo que deberían utilizar más a la gente grande en el centro de la zona para meter el balón y crear. Y hacer que la defensa vaya al hombre grande y cree espacios para esos cortes, un mano a mano y entrar a canasta y no hacer todo tiro exterior. Porque en el tiro exterior Unicaja lleva un 4 de 21. Ha lanzado 8 triples en este cuarto y ha metido 1. Pero mira, un dato también muy importante, 8 rebotes ofensivos por parte de Limoges a 9, ¿no? Están igualando en lucha y en ganas y es que se están jugando la vida. Totalmente. Se están jugando seguir vivos en la competición. Han forzado ya 11 pérdidas. Estaba muy bien este apartado, ahora van por delante. El conjunto de Unicaja tiene 11 pérdidas por 7, ¿no? Cuando tiene que arriesgar muchísimo más el Limoges.
ha habido un momento loco en los primeros minutos de este tercer cuarto en el que ha robado muchos balones, ha corrido mucho Limoges y ha anotado canastas muy baratas. Ahí veíamos a Jim Bilbao a la izquierda de sus pantallas, a la derecha de Jean-Marc Duprat. A la zona ahí. Tres puntitos ni de las, ventaja. Ni esconden la zona, ya se plantan ahí y les da lo mismo. Aquí os esperamos. Es que tienen que meter al hombre grande. Ahí está Golubović. En la pintura, ofreciéndose. Y desde ahí actuar como faro, como exacto. Poste repetidor. Stefansson se la come, recupera Trent Plaisted, sale Bungúcolo. Ahí está el congoleño jugando con Ramel Curry, Jamar Smith deseando recibir la bola. Dentro Plaisted, barrió Stefan Marković. Vaya paso. Está rápido ahí. No sé, no tiene nada que ver cómo empezó el partido, cómo está. Cómo puede cambiar, ¿eh? Increíble, ¿eh? ¿Tú recuerdas algún partido así de loco, incluso más loco, de estas remontadas que no te lo puedes creer ni tú? De perder por... Ganando de 20 a 22 y perder. Y perder. Y no lo puedes creer. Tonto. No, pero es que hay veces que es que no, es que no. Yo, como jugadora, siempre que en los primeros cuartos vas ganando de muchos, no me gustaba nada. Nada, porque te relajas. Es, incluso lo sabes, ¿no? Es inevitable y te relajas. Y es difícil. Falta personal de Adrián Moerman, que se echó muy encima de los brazos de Vindaugas Kuzminskas. Vamos, yo creo que todo jugador ha sufrido en sus propias carnes remontadas y victorias así. Stefan Marković. Golubović. Marković. Aparece con Miskas. Se mueve John Stefansson. Poco movimiento, hay que mirar el aro ya y la tiene Golubović a 10 metros. Marković a 10 metros también lo intenta. Toca el aro por lo menos. El rebote para sí, Moerman. Se te llega en América 3 contra 1. Jamar Smith, qué buena finta de pase. Enorme Jamar Smith. Qué clase tiene este jugador. Que llega desde el Brose Basket alemán, donde también como sexto hombre era el mejor anotador. Marković, Kuzminskas. Pero hay un hueco gigante ahí. Mete el balón ahí, eso es. El pase malísimo. Pero es que en cuanto recibes ahí, en la defensa va. Si no tienes un tiro fácil. Ramel Curry acelera. Se movió Jamar Smith. El error. Y ahí se lo está diciendo el uno al otro. No ves que me he movido, pero no ves que te tienes que quedar en la esquina. Tienes razón, Curry. Es culpa suya porque el pase lo ha dado mal. Pero el movimiento de Jamar Smith. Sí, el pase telegrafiado. La tiene Stefan Marković. Preparado para entrar Leo Westermann en el conjunto francés. Golubović. El balón en la esquina que tiene Kuzminskas. Falla el triple. Se la queda Caleb Green. Toulson. Hay que pensar rápido. Kuzminskas amagando con mirar el aro, quiere irse línea de fondo, finta de tiro, rectificado, que era casi imposible anotar. Adrián Moerman jugando para Jamar Smith. Balón en el corazón de bien la pintura, ahí. Menos mal que ha llegado el hachazo de Marković, luego se la botó en el pie Caleb Green. Moerman. Jamar Smith. Sobre el Toulson. Vaya crossover otra vez. Es que es eléctrico, ¿eh? Oye. Yo creo que no ha levantado el pie. Creo que no ha levantado el pie Moerman. Pero él se quedaba. Tenía el run-run. Pero tú estás fijando cómo estás luchando. Cuidado, cuidado, cuidado. Al hierro. Rebote largo. Moerman. Se la tira contra Golubović. Se la queda. Menos mal el montenegrino de Unicaja de Málaga, Toulson. Ahí se frena el de Arizona al hierro. Hoy no es la noche de los tiradores cajistas. Jamar Smith, el aliup sensacional. Bien. Sube que te llevo. Y esto es peligroso porque encima se están divirtiendo. Aquí está el aliup que pone por delante a Limoges por primera vez en el partido desde el 2-0.
Toulson se frena. Toulson se ha querido poner el traje de superhéroe, pero no le están entrando los tiros. Tiene que hacer algo, Joan, porque el equipo... ¡Otro! No completa, menos mal, pues Trent Lestit. Pero ya Boblanc está en pie. Toulson otra vez. ¡Bingo! De Ryan Toulson. Bien, bien. Que no se podía creer haber encadenado tanto error. Lo ha cogido a tiempo. Ahí con ese triple para recuperar el mando. Jamar Smith saca para Bumbu Colón. No se corta en el triple. Al hierro, rebote Caleb Green. Stefan Marković. Quedan 6 minutos para el final del partido. Caleb Green, el triple totalmente solo. ¡Bingo! Para Caleb Green. Lo ha visto claro. Ahora, si llega a fallar, la bronca que le cae. Y mía también. 4-7-5-2. Menos mal que han entrado esos dos triples a Maya. Da un poco de respiro. Porque llevábamos un 4 de 24 triples. Bueno, el porcentaje no es muy bueno, de todas formas. Bueno, en el último minuto es un 2 de 2. Sí, eso sí. Y se ponen con 5 de ventaja los de Joan Plaza, que han disfrutado hasta de 20, que dilapidaron después con un tremendo parcial de 29 a 9 de Limos. Hay que saber manejar también el éxito de la remontada. Sí, sí, sí. A veces se remonta demasiado pronto. Box all the way, but for try to receive four, when I take this side, I need to fake four, receive the ball. And if they are attacking, if you are long shot, not play all the way. Remember what we said this morning, stay. On defense, let's go on defense. The first screen, we go and push with the fake of the rest. But we need more. Me encanta. Está en todo. Estoy con el rabillo del ojo que Ranger tenía prisa. ¡Quieto! Que te quedes ahí, hombre. ¡Quieto, que te estoy hablando! Que eres base y te tienes que enterar de tu nombre ya. ¡Qué crack! Coach Plaza. Estaba diciendo que antes de recibir tiene que hacer una pequeña finta porque está muy encima para asegurarse que recibe, ¿no? Y que si se le dejan recibir y está solo, que tire. Que tire. ¿Cómo está ahora mismo el pabellón de Boblanc? Metidísimo en el partido. Juega Leo Westermann. Bungúcolo. Sale Trent Playstick. Jamar Smith jugando dentro. Buenas las manos de Ryan Toulson. Se revuelve Bungúcolo. Y el balón lo tira directamente fuera. Bien la defensa. Se apartó ahí Jason Granger. Creo que Bungúcolo quería anotar el cuerpo del defensor. Y la inercia le mandó por línea de fondo. Stefan Marković. Busca para Caleb Green. Granger, Golubović en el bloqueo, se va hacia adentro. Golubović está solo, no le vieron. Caleb Green más solo todavía en el triple, que se queda corto. Agarrón de Playstead sobre Golubović. Bien. Pero tienen que mirar más a la zona. Estaba el corte y no lo han pasado. Era un corte que llegaba directamente a canasta, una entrada fácil. Va a jugar Stefan Marković, con problemas el de Belgrado, la rifa y se la queda finalmente Jamar Smith. Jamar Smith se tira contra el mundo y mantiene la posesión, que ya es petróleo para la locura que ha intentado. Batista para Moerman. Jamar Smith jugando Leo Westermann. Bingo, bueno, para Leo Westermann. Solo con ver los pies ya sabías que iba de dentro. Ha salido con un vendaje ahí de todo su gemelo izquierdo. Leo Westermann y pone a 2. A Limos. Green para Ryan Toulson. Toulson, el lanzamiento de Ryan Toulson. Bueno. Canastón para el de Arizona. Con nieve ha entrado. Despierta a tiempo Ryan Toulson. Leo Westermann para Moerman. Se prepara Fran Vázquez para volver al partido. Está Westermann, se mete a la izquierda. Qué buen balón para João Paulo Batista. Acción invalidada. Tiros libres por la falta personal de Vladimir Golubović.
Golubovic. Vamos a Carlos Jiménez, general manager este de Caja de Málaga. Vaya error, regalo para la canasta de Bungu con la asistencia de Westermann. Este tipo de acciones al final del partido te pueden doler y costar muchísimo. Muchos puntos casi gratis en la segunda parte para Limos. Markovic, Granger, sale Fran Vázquez. La pintura está vacía. Ahora se va Fran Vázquez, se la mete Jason Granger. Hizo una finta que le pudo meter en problemas. Sí, sí. Y la canasta finalmente de Fran Vázquez. Westermann con Jamal Smith atacándole el balón. Ryan Toulson al suelo. Markovic. Dejan abierta la puerta de Bungu Kolo. Jamal Smith, Moerman. Han tenido paciencia, han encontrado al tirador pues, solo. Triplazo de Moerman. Dice que sí, sí, claro que sí. Han movido a la perfección y castigando con un triple, ¿no? A uno se colocan tras el triple de Adrian Moerman. Granger, línea de fondo. Pase metió el pie ahí, Bungu Kolo. 14 de posesión para Unicaja de Málaga. Bueno, entiendo que será un mini cambio, ¿no? Me imagino, no se ha sentado ni un segundo en todo el segundo tiempo. La pelota que tiene ahora mismo Ryan Toulson, el triple, allí error, rebote Moerman, juega otra vez Limos para ponerse por delante en el partido. Está Ramel Curry con tiempo para pensar y falló. Caleb Green, vamos a otro final de infarto en un partido de Unicaja de Málaga y serían dos consecutivos. Toulson ya no quiere lanzar. Pase. No lo vio, estaba tapando el defensor suyo. Era buen pase, ¿eh? Otra pérdida de balón de Unicaja. Westermann, no quieren que reciba a Batista, lo hace bien Caleb Green. Bungu Kolo, aparejado con Toulson, eso es un problema para el Unicaja. Bungu Kolo, qué buena ayuda de Caleb Green, ahí está el 2 contra 1, se queda liberado Moerman, sobre la bocina, no anota Batista. Qué buena pelea de Markovic, me encanta Markovic. Eso. Se despista Caleb Green. Se pierde espacialmente y acaba pisando la línea lateral. Las pérdidas de balón están matando a Unicaja. Sí, ahí con el pie izquierdo parece que pisa claramente. Carlos Suárez entra en el partido. A ver quién se va. Caleb Green. Ahí está Westermann. Se levanta de tres Leo Westermann. Falla el lanzamiento. Toca Moerman. Bola extra. Cuidadito. Jamal Smith. Leo Westermann. Otra opción para que Limón se ponga por delante en el marcador. Westermann acelera. Deja ahí a Jamal Smith. Que no tarda nada en levantarse. Qué triplazo acaba de meter Jamal Smith. Flota este jugador. Bueno, ahora vemos cómo ha salido Carlos Suárez, que está jugando de cuatro. Y yo creo que tienen que aprovechar esta situación con esos espacios para que Carlos haga el pop-out después de esos bloqueos y que se quede solo en la línea de tres. Ahí le tenemos. Perfecto a Maya. Y falla Carlos Suárez. Grande Fran Vázquez. Dándole otra opción a Unicaja en este ataque. Mete el pie Bungu Kolo. A los 14 sube la posesión otra vez. Ahora va a tener muchísimo más espacios el ataque malagueño. Porque no pueden dejar a un jugador de las características de Carlos tirar solo. Por lo tanto, él puede arrastrar la defensa y puede hacer que esos cortes hacia canasta en directos tener asistencias. Ahí está Carlos Suárez, decidirse hacia adentro. Saca para Markovic, 5 de posesión. Ya solo quedan 3. Saca la falta Stefan Markovic al Leo Westermann. Menos mal. Segunda falta de Limos en este último cuarto. 99 segundos para el final del partido. Stefan Markovic. Ahí está Markovic buscando. Ahí continúa el de Belgrado. ¡Sí! ¡Canastón de Stefan Markovic!
Tiro libre adicional para el serbio. ¡Qué bien! Mira, mira a Fran ahí celebrándolo, como si hubiese metido él. La pantalla de Fran ha sido muy importante en que esa jugada llegara a buen puerto. Carrera adicional para Stefan Marković. Puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, un robo de balón para el serbio. Anota 1 arriba, otra vez Unicaja de Málaga. Leo Westermann. Zona 2-3 del Unicaja. Bungúcolo para Westermann. Moerman se la juega de 3. Adrián Moerman no entra, vaya, pero vaya. Vaya vuelo, vaya. De Bungúcolo. ¡Qué animal! Estaba tirando, llegó, estaba yendo. Corriendo por el centro y comiéndose. Ha sido listo porque ha salido Fran Vázquez a la ayuda. Porque es una defensa 2-3 en la cual las esquinas suben arriba a tirar el triple. Entonces, cuando doblan a la esquina, el jugador del centro tiene que salir a tapar. Sale Fran y que hace el pivot. Al rebote como una mula. ¿Qué es lo que ha hecho Bungúcolo? Se ha metido directamente ya en el top 5 de las jugadas de esta semana. Bien. Me encanta Marković. Qué listo es. Sí, sí. Ahora hay que sumar. Da igual como sea. Metió los dos. Uno arriba Unicaja, 60-61. Y sigue con la zona. El balón que tiene Jamar Smith. Bungúcolo quiere driblar hacia el interior. Dejan solo a Jamar Smith. ¡Bingo! Han dejado solo a Jamar Smith. Y eso es mortal de necesidad. Tiempo muerto ya en plaza. Voy a 3 de 7. No, 4 de 8, perdón. Muy serio Joan Plaza. Creo que escondiendo un cabreo monumental. Buena salida. You return the pass. Pass again twice for coming. Si va por la contrario, Carlos, por el lado, tú subes para Flair. Una jugada de carretones con la cual puedo elegir si va hacia la izquierda. Hay un bloqueo indirecto o un bloqueo ciego para el jugador que está arriba en el rombo. Que busca el contrario para un tiro liberado. Y luego recordamos. Vamos para la, es para el tirador. Que todavía pueden hacer 2 faltas. Los 2 equipos han hecho defensa de guante blanco en el último cuarto y eso es un problema ahora. Me extrañaba que después de esa jugada que mantuviese la defensa en zona, ¿eh? Pues como vemos, Jamar Smith en el pase, en el triple, en la penetración, protagonista absoluto de la segunda mitad. Él y João Paulo Batista. Sin fallo. Batista. 14 puntos sin fallo. Y 4 de 8 en triples para Jamar Smith. 49 segundos. El balón de Jason Granger. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Los árbitros paran el partido. No sé qué ha sucedido. Algo con el tiempo, imagino. O sea, Jim Bilbao. La pelota que tiene Thompson, jugando para Granger, este con Carlos Suárez, metió la mano Moerman, el balón se va por línea de fondo, juega Unicaja con solo 13 en el reloj de posesión.
Va a sacar Ryan Toulson. 41 segundos de partido. Unicaja ganaba por 20, pero ahora pierde por 2. ¿Qué les pasa a los árbitros? Se ha dado. Toca Muerman, pero luego decían que igual había tocado Carlos Suárez. Va a sacar Ryan Toulson. Esloveno ahí, Damir Javor. Hablando con la mesa, todos de acuerdo, ok, pulgar al aire. Y la tiene Stefan Marković. Marković, el hombre que es responsable de los últimos puntos de Unicaja de Málaga. La tiene Ryan Toulson. Toulson, la penetración, bombita, una mano que no entra, el rebote, lo gana Unicaja. Carlos Suárez no quiere lanzarse a Jason Granger, que sí que se la juega, al hierro. Rebote Bungu Kolo, la tiene Limós. Hay que hacer una falta. Han querido que la soltara Jamar Smith y la personal se la hacen finalmente a Leo Westermann. Entra muy rápido. Sí. Han cogido el rebote, tenían tiempo suficiente de hacer una jugada. Por eso decía yo antes que en estas situaciones de partido a veces no haber hecho suficientes faltas es un problema. Porque ahora habrá que hacer todavía otra. Y perder más tiempo para mandar a la línea de tiros libres a algún jugador del Limós. Marković tiene claro que todavía había una falta que hacer y no ha perdido tiempo. No como en el anterior ataque, que no se la han querido hacer a Jamar Smith. Ya han perdido ahí 5 segundos valiosísimos. Adrián Moerman, la falta. El árbitro ha tardado en pitarla, ¿eh? Sí. A la línea de tiros libres, el ex de Bilbao Basket. Vamos a ver. El primero lo anota. Fuerza ya la jugada de 3 puntos a Unicaja de Málaga. Y se anota el segundo ya. Incrementará el nivel de milagro de la remontada. 4 de ventaja para Limós. 6-5-6-1. El lío ya está aquí. Ahí está con la pelota Ryan Toulson. Toulson delante de Leo Westermann. Toulson se levanta de 3 a la desesperada. ¡Oh! ¡Bingo de Ryan Toulson! ¡Qué triplazo del de Arizona! Han dejado el hueco, se han obsesionado con presionar al sacador. Y ahora la personal ¿Tiene tiempo? De Toulson. Y el Unicaja tendrá 7 segundos. Son tiros libres. Ahí no han puesto la rayita que suelen poner debajo del nombre del equipo. Para que todos sepamos que ya están en el bonus. Pero está. Está nerviosito, visualizando, ¿no? Está visualizando el tiro libre. Eso. Mal asunto, amigo. A ver si tenemos razón. Dai Coló anotando el primero. Entró. Ahora, antes de pensar en meter la siguiente, hay que cerrar este rebote en caso de que no entre, ¿eh? Lo bien. Mete. Obliga a Unicaja a un triple. No hay tiempos muertos. El pase de Carlos Suárez para Ryan Toulson. Le hacen la falta, se le llevan por delante. Para que no lanzara de 3. Casi no ha pasado tiempo. Claro que el balón ha ido botando sin que lo tocara Toulson. Vaya final, vaya final de partido. Era una pelea callejera. ¿Cómo han ido por él? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Acaba de fallar un tiro libre Ryan Toulson. Y no uno cualquiera, sino el de la remontada. A fallar, al hierro. Rebote el propio Toulson, balón para el Chimpa. El triple al hierro, otra de Toulson. Se la juega de 2, se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo.
Unicaja no puede garantizar su pase al top 16 por méritos propios. Quizá la combinación de otros resultados le meta esta misma jornada entre los 16 mejores de Europa, pero hoy, después de un arranque de partido tremendo a Maya, se le ha comido Limoges.